Hola a todos. Vamos a hacer una nueva práctica, esta vez con dispositivos inalámbricos y con configuración de TCP. Realmente se va a dividir en dos partes. La primera parte vamos a configurar estáticamente toda la red y luego cambiamos una configuración dinámica en la que los dispositivos finales, como laptops, PCs y dispositivos móviles, pues los configuraremos para que accedan o que obtengan la IP automáticamente mediante el servicio de HCP, por lo que tenemos que instalar un servidor de HCP. Como veis, tenemos tres redes IP distintas, ¿vale? La azul es una LAN que tiene parte de su LAN es cableada, o sea, cableada, pero parte es inalámbrica, una wireless LAN. La amarilla es un enlace punto a punto entre un router y un servidor. Y luego tenemos una red de área extensa WAN, que realmente es una wireless WAN, ¿vale? Una WAN inalámbrica. Lo primero que vamos a hacer es configurar estáticamente todos los equipos, ¿vale? Para ello vamos a darle una serie de direcciones IP que nos hemos asignado. Como esta red azul es la 128.254.0/24, ¿vale? Una clase C. Pues nada, vamos a ir asignando punto 100, por ejemplo, punto 101 en esta, punto 100, punto 110, punto 111, es el último octeto de las IPs, ¿vale? Y esto es, pues, por ejemplo, punto 120 y punto 121. ¿Vale? Bueno, pues nada, vamos a empezar a configurar el PC0. Hasta ahora lo hemos utilizado casi siempre en configuración mediante comandos, mediante ipconfig. Pues ahora vamos a hacerlo en modo gráfico. El modo gráfico lo podríamos configurar aquí, ¿vale? Static o DHCP directamente aquí. También lo podemos hacer aquí, ¿vale? ¿Qué queremos? ¿Configuración estática como está ahora o por DHCP? Pues bueno, por ahora estática. El PC0 va a ser el 192.168.254.0/24. La máscara que me va a salir por defecto es la correcta, que es la que yo quiero. El default gateway va a ser la misma IP que la del router, pero acabando en 1, que es la del router. Tener ese server por ahora no nos va a hacer falta y la IPv6 no la configuramos, ¿vale? Nos vamos al siguiente, al PC1. Vale, voy a poner aquí. Este va a ser la 101, la máscara por defecto, default gateway el 1 y nada más. El L0, el laptop 0. Veis que por defecto, al haberles instalado una inalámbrica, por defecto aparece con DHCP. ¿Y qué es lo que nos ocurre en estos dos? Fijaros, en el L0 y en el L1, que tenemos unas IPs que empiezan por 169.254. ¿Vale? Acordaros qué significaba esto. Estas eran las direcciones a pipa, que es cuando tú tienes un equipo configurado para que obtenga dinámicamente a través de DHCP la IP y no consigue contactar con el servidor de DHCP, pues lo que hace es automáticamente se coge una IP de esta máscara, de esta red, la 192.254, perdón, 169.254.0/16, y esta parte última, los últimos octetos, que son pueden ser 65.536 direcciones distintas, pues lo que hace es coger una aleatoriamente entre ellas. Vale, pues vamos a cambiar a estática y vamos a poner la 110. Esto está bien. Y la puerta de enlace sigue siendo el router, la interfaz del router. Y en el laptop 1, pues la 111, máscara por defecto,
Forget Way, el router. Vamos a ver qué pasa con el móvil, ¿vale? El móvil es de 0 y la tablet. Veis que los dos también tienen, ya tienen que configurar una dirección. ¿Dónde? En el wireless 0, ¿vale? Pero es que luego tienen el 3.4G, que también tiene otra IP, o sea, tienen dos IPs distintas, ¿vale? Vale. La de wireless tienen dos interfaces, ¿veis? Una interfaz de wireless, que sería una 802.11.n, una Wi-Fi, y luego tienen también acceso por datos, que es la que se conectan a la red móvil, ¿vale? A través de una antena GSM. Pues vamos a ir a la wireless, ¿vale? Y vamos a cambiar la configuración estática de HTTP estática. Lo podemos hacer aquí o también lo podemos hacer aquí, ¿vale? La wireless o la 3G, 4G, ¿vale? Vamos a hacerlo con la wireless. La 120. Y la máscara 1. Y por último, este de aquí, la tablet, la tarjeta inalámbrica, la 120, 121, perdón, la puerta del router, la interfaz del router, la 1, y ya la tenemos configurada. Bueno, pues ahora si nos vamos aquí, nos ponemos encima y vemos que tenemos aquí bien configurada. ¿Vale? IP y gateway, ¿vale? En todas, vale. La wireless está bien, ¿vale? Y la 3.4G también, ¿vale? Y vemos que estas tienen dos IPs, la wireless y la 3.4G, y está configurada. ¿Por qué estas tienen la tablet y el portátil tienen dos IPs? Bueno, pues lo que he dicho, una IP se la da esta red y otra o de la interfaz que se conecta a esta red y otra IP de la interfaz que se conecta a esta red, pero es que la de la red de WAN del extensor no la hemos configurado. ¿Por qué la tienen? Pues la tienen, vamos a irnos aquí, la tienen configurada dinámicamente, ¿vale? Si nos vamos aquí al desktop, de config y seleccionamos la 4G, ¿ves? Están dadas por DHCP. Y además que no nos deja cambiar la estática, no nos, es imposible, ¿vale? Eso es simplemente es porque está conectado a una red 4G, ¿vale? ¿Y quién está dando esas IPs? ¿Ves? Vamos a ver esta de aquí. La 3G, 4G, que las dos son 192.168.1.100 en este caso. Y este está dando la 1.103, pues las está dando la centralita. ¿Vale? La centralita la tenemos aquí. Ves que tiene unos servicios que da la centralita. Aquí hay varios servicios, pero el que estamos utilizando aquí es el servicio CHCP. Y este servicio de CHCP, que tampoco nos deja configurarlo casi, solo nos deja cambiar estos dos valores, nos dice que este equipo, la centralita va a tener por esta interfaz una IP 172.16.1.1 con máscara barra 24. Y que va a alquilar direcciones IP que empiezan por 172.16.1 desde la 100 y cuántas 50, es decir, que va a poder alquilar desde la 100 hasta la 149, que forman el total de 50 IPs, ¿vale? Aquí viene, ¿no ves? Desde la 100 hasta la 149. También podríamos configurar que DNS queremos que configure, es decir, que aparte de darle el equipo, la IP, la máscara, la puerta de enlace, que la puerta de enlace le va a dar la misma que tenga él, ¿vale? Y el DNS, si nosotros tenemos aquí un DNS configurado, pues también se lo dará. Pues que claro, a uno le ha dado la 101, me parece, y a otro le ha dado la 103, ¿vale? No sé. Este le ha dado la 103 a la tablet y al otro le ha dado la 100. Bueno, pues muy bien. Pero ha sido el servidor de HCP de esta centralita el que les ha repartido nada más arrancar la red, pues estos dos le han pedido al servidor de HCP. Oyes, hay un servidor de HCP ahí, le dice, sí, ¿me puedes dar una IP y toda la configuración? Sí, y le devuelve. Se la alquila durante unas horas o unos días, ¿vale?
En este servidor de DHCP no se puede configurar eso, pero en los servidores de DHCP RAR se puede configurar cuántas horas se alquilan la configuración IPA a los dispositivos de red finales. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es comprobar que funciona lo que hemos configurado. Hacemos un ping al primero al 192.168.254.100. Que es el otro PC, el PC0. Perfecto. Al 110. Que es el E0, el laptop 0. Bien. Al laptop 1. Perfecto. Al móvil. Y al 121. Que también funciona. Bueno, y ahora vamos a ver por qué han funcionado las configuraciones a través del punto de acceso inalámbrico desde el principio. Vamos, para ello nos metemos en el punto de acceso, ¿vale? Vemos la configuración, el puerto 0, que es el puerto que tiene para conectarse al switch, ¿vale? El puerto cableado. Está activado, configuración a 1000 megabits por segundo, o sea, 1 gigabit por segundo, configuración full duplex, pero half duplex, que es que no pueden enviar los dos a la vez, ¿vale? O envía uno o envía el otro. Pero en el puerto 1, que es el puerto inalámbrico, veis que pone aquí un SSID. SSID es el nombre de la red típica que configuramos y aparece default, ¿vale? Y autenticación está desactivada, es decir, que no nos pide ningún tipo de contraseña para conectarnos a esta SSID. Y claro, por defecto, ¿qué ha ocurrido con los equipos? Si nos vamos aquí al config, el wireless tenía configurado que iban a acceder al SSID default, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si nosotros ahora cambiamos en el access point? Decimos ya no va a ser disabled, ya no sabes la autenticación, vamos a poner una contraseña, ¿vale? Y esa contraseña en honor al coronavirus que estamos sufriendo, pues sale coronavirus, ¿vale? Automáticamente los cuatro dispositivos han dejado de tener conexión, porque claro, pues ellos tienen conectados, configurado que se conectan a default a través de una sin autenticación. Si queremos que se conecten, pues habría que dar contraseña. Pero bueno, ya en vez de poner la máscara, el nombre de SSID de default, vamos a ponerle otro nombre, también en honor a nuestra reclusión en casita, pues el COVID-19. Bueno, ya en el laptop, pues le vamos a configurar la contraseña y el SSID con el la nueva contraseña, coronavirus. ¿Vale? En cuanto pinchemos fuera, debería configurarse. Ya con configurado, perfecto. Paste. Coronavirus WPA2. No, perdón. Vale. Ya se han conectado. Estos dos hay que también configurarlos para los dispositivos móviles. Tenemos el tablet, la tablet y el portátil. Vale. Wireless 0. Vale. COVID-19. Coronavirus. Y la tablet. El wireless. Coronavirus. Vale. Ya tenemos las todas configuradas. Bueno, vamos a ahora configurar la parte esta de ese switch, el router, ¿vale? Pero eso lo haremos en otro vídeo porque no me deja la herramienta que tengo para grabar vídeos de más de 15 minutos. Venga, hasta luego.